Muchos son los llamados. Ya, tu hermano, tú y yo somos escogidos. Dile, tú y yo somos escogidos. Por eso estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? El que esté firme, mire que no. Ay, dile a tu hermano, ¿no será a ti o a mí? Hijo, el cielo. La Biblia dice que ancho es el camino a la perdición, más angosto es el camino a la salvación. Y todo el mundo entra, tranquilo. Comprá la entrada y chao, de Disneylandia. Así dice la Biblia. O la Biblia dice, pocos son los que por ella entran. ¿Por qué vamos a entrar al cielo? Porque hoy jueves en la noche estamos en la casa de Dios. No importa la lluvia, no importa el viento. Esos son los que van al cielo, los escogidos, los redimidos para el tiempo final. ¿Cuánto le aplaude los que dejan la vida por amor a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo? ¡Aleluya! Hoy vamos a estudiar del adversario. ¿Quién es el adversario del cielo y de los seres humanos? ¿Quién? Satanás. ¿Dónde está Satanás hoy? ¿A dónde? En el infierno. ¿Dónde queda el infierno? ¿A dónde? En las profundidades. En el núcleo de la tierra, que es el lugar más caliente del planeta Tierra, está el Hades. Si trajo para anotar, anote, anote, hermano, anote. En el núcleo de la tierra está el infierno. La Biblia dice que el infierno fue creado para quienes. Diga conmigo, para aquellos que fallan en la firmeza de su fe. Dile a tu hermano, no falles en la fe, anote. No tengo que fallar en la fe. La Biblia dice que hay prisiones de oscuridad. O sea que el infierno es una cárcel. ¿Cuántos dicen amén? Tu hermano, no termines en esa cárcel, hermano. Soy un predicador que predico contra el pecado. ¿Por qué? Porque fui el más pecador de todos. ¿Cuántos fueron los más pecadores de todos? Levante la mano. Y el que no levanta la mano, ¿quiere la Virgen María, usted? Claro, a mí me hace reír porque hay gente, yo soy santo. No mienta, hermano. Nuestra vida pasada fue una vida pecaminosa, hermano. Y para eso tengo un versículo. ¿Está preparado? No escucho. ¿Está preparado? Muy bien. Vamos a pedirle ahí. Abra su Biblia en esta noche en Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2. Si lo tenemos en la pantalla, lo tiramos. Qué linda esta iglesia, qué maravilla, qué sonido, hermano. Denle un aplauso a esta iglesia maravillosa. Apláudale fuerte, hermano. Vamos todavía. Diga conmigo, aquí hay excelencia. Aquí está Dios. ¿Cuánto dicen amén? Pues donde hay excelencia está Dios. El cielo es excelente. El cielo es de excelencia. Dios está aquí. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 1. Lo encontró, me dice, amén. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la palabra, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de... Ay, papá. ¿Usted es obediente? No escucho. ¿Usted es obediente? A ver, me voy a acercar para verlo bien si usted es obediente. Hijo, diga conmigo, en la obediencia está la bendición. ¿Cuántos son obedientes a Dios? ¿Cuántos son obedientes a sus pastores? No, ¿cuántos son obedientes a sus pastores? Dice, ¡amén! Porque hay, yo siempre que escucho, yo soy fiel a Dios, pero no a los hombres. Este es tan demoniado. Claro, porque hay gente que dice que es fiel a Dios, pero no a los hombres. Pero, hermano, hermana, si usted no obedece a los hombres enviados por Dios, que los ve y está en la tierra, menos va a obedecer a Dios que usted no lo ve. ¿Cuántos dicen amén?
Dios siempre ha utilizado un hombre, una mujer para traer su gloria, guiar el pueblo, y usted tiene que ser obediente a sus pastores, porque ahí está la bendición. ¿Cuánto le aplaude a los que son obedientes a los pastores puestos por Dios? ¡Aleluya! Dile a tu hermano, no te dividas. Dile, no te dividas, hermanito. Ay, cómo me gusta predicar sobre la división, hermano. El diablo viene ¿a qué? A cocinar, a planchar, a peinar, matar, robar, destruir y dividir. Diga conmigo, todo lo que divide, con fuerza, todo lo que divide, nace del infierno. La persona que divide un matrimonio está siendo utilizada por Satanás. La persona que divide una iglesia está siendo utilizada por Satanás. La persona que divide una amistad está siendo utilizada por Satanás. Hermano, hermana, yo tengo un dicho en estos 20 años como creyente de lo que he aprendido y Dios me ha enseñado. Todo lo que suma y multiplica viene de Dios. Todo lo que resta y divide viene de Satanás. Anote, todo lo que resta y divide nació del corazón del diablo. ¿Quién fue el primer divisor de la historia de la humanidad? El Chapulín Colorado. Y a mí me encanta, Latinoamérica, estamos muy acostumbrados a la liberación. En Estados Unidos, ahora está entrando fuertemente. ¿Cuántos dicen amén? O sea, lo que se ve como liberación en Norteamérica. ¿Cuánto le doy el aplauso a Norteamérica, a los Estados Unidos? Apláudale fuerte a esta nación maravillosa. ¡Amén! Pero después de esta pandemia del demonio, Dios está trayendo liberación a Norteamérica. Porque en la pandemia creció mucho los espíritus inmundos. O sea, se soltaron. Satanás hizo destrozo. La gente que estaba firme en Dios, muchos cayeron por la pandemia. ¿Por qué? Porque se quedaron encerrados en las casas, no podían salir, y la carne, the flesh. ¡Esa! La traía que the flesh. Y la flesh es para el baño, me dice, para todo. Bueno, perdón, estoy aprendiendo. The flesh comenzó a crecer. Y si crece la carne, muere el espíritu. Y muchos en la casa, en una iglesia, sí se reían, ¿eh? Muchos en la casa tenían alguna botellita ahí de whisky escondida. Y empezó como a titilar la botella. Bum, 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 bum. Los llamaba. Tomame. ¿Cuánto le daban duro acá a la mamadera? Levante la mano, a ver. A ver, para lo que entienda. ¿Cuánto le daban duro al alcohol acá? Levante la mano. O sea que los borrachos éramos 4 o 5. Los demás todos tomaban la leche chocolatada. Cuando eran mundanos, ¿cuánto tomaban? No sea mentiroso, levante la mano. ¡Ah! Ahí está, se multiplicó el pueblo de Israel. ¿Cuánto fumaban? Levante la mano. Yo estoy en todo, hermano. Yo estoy anotado en todo. ¿Cuánto lamentablemente estaban en sustancias prohibidas? Levante la mano. ¿Cuántos iban a la discoteca acá? Levanten la mano, ¿eh? Ah, ahí están todos, ¿eh? Chacarraca, maca, toda la noche. Ojo con la discoteca de acá a la esquina, ¿eh? No, pastor, lo fui a salvar. No, no. Lo va a salvar, tráigalo para acá. Que ellos se conviertan a nosotros y que no nosotros nos convirtamos a ellos. ¿Cuántos saben que esa discoteca se va a convertir entera? CFA va a tomar ese lugar para Cristo, y toda la cuadra. ¿Cuánto le aplaude los que saben que todo el territorio será tomado por CFA? ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo vive, amén. Yo soy fanático de quitarle lugares al diablo, fanático. Encanta que se cierre la discoteca y se ponga una iglesia. Porque estamos en tiempos finales, hermano. ¿Cuántos saben que esto se acaba en cualquier momento? Levanten la mano. ¿Sabe o no? Cristo viene. Dice que le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿cuándo será su próxima venida? Y él le dijo: Solo mi Padre, que está en los cielos, sabe cuándo he de volver. Pero les dio algunos tips. Y dijo: El día que ustedes oigan rumores de guerra, pestes. ¿Qué fue esta pandemia? Una peste. La tiró un chino, vino un murciélago, no sé.
Pero que Dios lo permitió, lo permitió. Óyeme, no tengo ni idea cómo nació. Fue natural, no fue natural, no sabemos, pero que vino, vino y frenó el mundo, hermano. Dios demostró que en un día el mundo puede dejar de girar. En un día. ¿Usted vio lo que pasó, no? Y esta zona fue una de las zonas más afectadas, New York, New Jersey. Hoy oraba ahí en donde estaba en el hotel. Y Satanás siempre ataca los puntos más estratégicos, hermano. Siempre. New York siempre ha sido atacado. ¿Usted se ha dado cuenta o no? Las torres. La pandemia se generó fuertemente acá. ¿Por qué? Porque es un punto estratégico. New York, New Jersey, que está, son juntos, es la capital of the world. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a la capital del mundo. Amén. Denle un fuerte aplauso. Y para no quedarme atrás, Miami es la playa del mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde vivo yo? Yo soy muy acuático. ¿Cuántos son acuáticos? ¿Les gusta el agua? Levante la mano. Jesús vivía en el mar. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Iba de barca en barca. Yo soy igual. Vivo de barco en barco. Amén. Porque hay algo especial. Pero siempre Satanás ataca los puntos estratégicos. Diga conmigo, donde más pecado hay, más gloria habrá. ¿Cuántos saben que esta casa, escuche bien lo que le voy a decir, y no se lo digo para quedar bien, se lo digo porque conocemos el Espíritu Santo, conocemos los avivamientos? ¿Cuántos dicen amén? Allá en Argentina, Fáculos ya han ido a nuestra iglesia. Gracias a Dios también. Cientos, las cruzadas, las campañas, miles de personas. ¿Por qué? Porque hay un avivamiento y eso está pasando aquí. Saben que el avivamiento está en este lugar y nadie podrá frenar, ni el mismo infierno podrá frenar la gloria que viaja. Y alá, aplauda si lo cree, aplauda, aplauda. Que se viene la gloria poderosa del avivamiento. ¿Y usted está preparado? Amén. Con esa fuerza está frito, hermano. Estamos en tiempo de violencia. Anote, si no soy violento, perdí ahora. Anote. Pastor, ¿a quién hay que pegarle? A nadie. Esto es violencia espiritual. ¿Cómo se gana la violencia espiritual? Diga conmigo, orando, ayunando. ¿Cuándo fue la última vez que ayunó? Ni se acuerda. Ah, esta iglesia ayuna. ¿Cuántos dicen amén? Hay que ayunar, hermano. Hay que orar. Hay que matar la carne. Pues si usted no mata la carne se lo va a comer a usted. Hay alguien que es tan poderoso como el diablo. ¿Sabe quién es? Hay alguien de flesh, you know, yes. Hay alguien que duerme con usted, se levanta con usted, va al trabajo con usted. Y si no lo cuida, se lo come. Y es usted mismo, hermano. ¿Entiende? Hay veces que le echamos la culpa al diablo. Yo siempre le echo la culpa al diablo. Alguien a que echarle la culpa. ¿Cuándo dicen amén? Fue el diablo. Y el diablo dice, no importa, fuiste vos. Que ya está. Hay un solo condenado, dice la Biblia, al infierno. Hay uno solo que ya no puede salir. Y su nombre es Lucifer, Belcebú, príncipe de este mundo, serpiente antigua, suegra, no, con cariño a toda la suegra. Todos los demás van a salir al juicio final, los que fueron echados del cielo con él. Jesús dijo, yo vi caer del cielo a Satanás como un rayo, o sea que fue echado del cielo. Si usted busca la iglesia perfecta, ni el cielo fue perfecto, hermano. Porque ¿de dónde fue echado Satanás? Y entonces quiere decir que algo falló. Amén. Si no, no lo hubieran echado. Y no solamente fue echado él y la camarilla que estaba con él. Voy a enseñarte algo. Denle un fuerte aplauso al actor número uno con esa camisa de Miami. Venga, venga, mi hermano. Denle un aplauso fuerte al actor. Venga, venga. Yo te voy a enseñar cómo opera Satanás en la iglesia. Cuando una persona ya está tomada por el diablo, aprenda esto, ¿sí? Siempre va a haber algo negativo. Va a decir, venía a decir, qué noche maravillosa, qué avivamiento estamos viviendo. Sí, excelente, fantástico. No, vos decime a mí.
gusta decir, qué noche maravillosa. Qué noche maravillosa estamos viviendo, hermano. Y el hermano dice, hay algo que no me está gustando. El pastor usa zapatos marrones. Y ya te empieza a predicar en contra de tu pastor. Te empieza a predicar en contra de tu pastora. Te empieza a predicar mal, pero muy sutilmente. A veces creen que Satanás viene con los cuernos, la cola. No, 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 no. Satanás se viste de ángel de luz. Tira palabras dulces. Yo lo quiero mucho al pastor. Es un grande, pero toda persona que te diga, deja esa iglesia, deja esa iglesia, venite conmigo. ¿Quién es? ¿Es Dios? ¿Usted cree que Dios lo va a querer sacar del lugar de su asignación, donde Dios lo liberó, lo sanó, lo prosperó? Ese es Satanás. Lo que usted tiene que hacer es decirle, diablo inmundo que estás ahí adentro, fuera de esa vida. Donde Dios me puso, allí me quedo hasta que Él venga, porque ahí está mi bendición y la de mi familia. Antonio, aplaude los que están firmes en el lugar que Dios lo plantó, lo bendijo, lo prosperó. Apláudale fuerte los que están cementados en su casa. ¡Aleluya! Le acabo de leer. Es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Todo hijo o hija de desobediencia opera bajo una influencia satánica. Todo hijo de obediencia opera bajo el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entiende? Satanás ya está perdido y no va a esperar hasta que usted se pierda. Él va a esperarlo toda la eternidad. Porque ya es un condenado a cadena perpetua. ¿Cuántos dicen amén? Mira a tu hermano, no termine con el diablo, hermanito. Dile, no termine en el infierno. ¿De qué manera usted se aleja del pecado? Anote. No a las drogas, anote. No a la discoteca. No a las armas. No al adulterio. ¿Cuántos dicen amén? Fornicación. El libro de Corintios habla de las normas del reino. Ningún fornicario. Le voy a dar la palabra. Y si usted está en alguna de estas, aléjese. Porque si muere con ese pecado, usted no entra al cielo, ni yo tampoco. La Biblia dice, ningún fornicario, ningún adúltero, ningún afeminado, ninguno que se echa con varones o mujeres, siendo hombre o mujer del mismo sexo, ningún ladrón entrará al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están alegres en esta noche? Muéstreme los dientes, a ver. Hermano, la palabra es para salvar, no para entretener. El evangelio es para convertirte de los malos caminos y te vuelvas a Cristo. El día que estés muerto me lo vas a agradecer y nos encontremos en el cielo. Diga, pastor, me salvé yo y mi casa. ¿Cuánto le aplaude los que van a ser salvos en el cielo? La Biblia dice que una copa de vino alegra el corazón, pero dos botellas ya te emborrachan. A tu hermano, mídete. Yo hace 14 años que no bebo alcohol. Cero. No está mal tomarse una copa de vino, la Biblia lo permite, pero era mi perdición. Todo lo que a usted lo perdía, no tiene que volver a tocarlo. ¿Cuánto dicen? ¡Amén! Usted sabe cuál era su perdición. A alguno le gustaba esto, a alguno le gustaba lo otro, a otro le gustaba lo otro. Era tu perdición, lo ves hipnotizado. Entonces todo lo que te hacía mal cuando era mundano lo tiene que cortar. ¿Cuántos dicen amén? De tu boca tiene que salir palabra de bendición y no de maldición. Pastor, ¿cómo sé si tengo algo que tengo que cambiar? Si tu actitud y tu manera de ser sigue siendo como la de la vieja vida, está mal. Si sigues mirando como cuando eras mundano, sigues pensando como cuando eras mundano, sigues hablando. Hay gente que de 10 palabras, 15 son malas palabras. ¿Cuánto dicen amén? Ya tu hermano, el cristiano no dice malas palabras. Dile, el cristiano no dice malas palabras. Tú tienes que ser ejemplo, hermano, para los demás. Hay muchos que tienen mucha letra, pero sus obras demuestran lo contrario. ¿Sabe por qué su familia todavía no viene a la iglesia? O sus parientes,
porque están esperando a ver su cambio, no sus palabras. ¿Cuántos dicen amén? Ay, hermanita, tiene que ir a la iglesia. No sabe qué lindo que lo pasamos. Tu pariente dice, me habla de Dios, sigue fumando. Pastor, yo no fumo, no tomo, no me drogo. Hay un pecado que es muy fuerte entre el mundo cristiano. ¿Sabe cuál es? La lengua. Ajá, ¿cómo sabe? ¡Ja! Una lengua es el miembro más pequeño del cuerpo, pero una lengua puede incendiar un bosque, dice la palabra. Se pone a chusmear de uno, del otro, a criticar. ¡Fuera, Satanás! ¡Deje de criticar, hermano! Si hay algo que Dios me enseñó es que la casa donde yo estoy es mi casa y la cuido. La cuido, la honro, la bendigo. Todo lo que usted bendiga le va a devolver bendición. Todo lo que usted no bendice y maldice le va a devolver maldición. Usted tiene que cuidar su boca y tiene que tener palabra de aliento y de bendición. Alto avisen amén y aplaude fuerte los que tienen palabra de aliento y bendición. ¡Aleluya! Se junta a comer. Júntese para cosas de edificación. No se junte con gente divisora. ¿Cuántos dicen amén? Y eso va para los míos también. Ellos ya están acostumbrados, mal. No se junte con gente que le hable mal de su familia. ¿Cuántos dicen amén? A mí hay veces que me quieren venir a hablar, porque pasa, mal de alguien que yo quiero y yo no se lo permito. Mira, hermano, usted puede tener el problema que usted tenga, pero él es mi amigo. Si tiene un problema, vaya y arréglelo con él. Al diablo hay que cortarlo en seco, de raíz. Porque si usted se pone a escuchar y a escuchar y a escuchar, la cizaña crece con el trigo, hijo. Dile a tu hermano, límpiate de la cizaña. Límpiate de todo lo malo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando te limpies serás libre. ¿Está preparado para ser libre? Vamos a otra palabra. Ya arrancamos sabiendo que los hijos de desobediencia son los que operan en el espíritu inmundo. Ahora voy a darle una enseñanza de lo que Dios hace en la liberación. Mateo capítulo 12, versículo 22. Mateo capítulo 12, versículo 22. Él encontró, me dice, amén. ¿Encontró? Mateo 12, 22. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la Biblia, entonces fue traído a él un, escucho, un. La Biblia siempre te va a enseñar lo que el adjetivo calificativo principal de cómo estaba esa persona. O sea, lo más importante lo pone primero y después sigue con los otros adjetivos. Y dice, fue traído a él un endemoniado, diga conmigo, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Esa persona estaba endemoniada, hermano. Yo muchas veces utilizo esa palabra cuando veo a alguno de mis hijos que están carnales. Cuando veo a alguno de mis hijos que están mal, le digo, hermano, usted está endemoniado. ¿Pero cómo me dice eso? Porque es bíblico. Usted está endemoniado, porque usted está en rebelión. Usted está haciendo las cosas mal. ¿Cuántos dicen amén? Y la persona que te ama siempre te va a decir la verdad, hermano. La persona que te ama te va a decir, hermano, salí de ese camino porque te vas para el infierno. Salí de ese camino y convertite al Señor. Dejá de hacer el pecado que estás haciendo porque Dios te está dando una oportunidad. ¿Cuántos saben que esta es la noche que Dios lo va a limpiar, lo va a purificar y le va a dar la oportunidad de levantarse como nunca en la finanza, en la economía, en el amor? ¿Cuántos le aplauden los que saben que Dios lo va a limpiar por completo? ¡Aleluya! Entonces dice la palabra que el joven estaba endemoniado, ciego y mudo. Y cuando le sanó, ya el ciego y mudo veía y hablaba. ¿Qué hizo Dios para sanar a esa persona? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Diga conmigo, lo liberó. Más fuerte, lo liberó. Hermanos, yo he visto en 14 años de ministerio 54 personas venir a dar testimonio que fueron sanos de SIDA, HIV, amén.
54 con papeles, positivo y negativo. Y sabe, a veces me dicen, ¿y cómo se sanaron? Punto número uno, lo sanó Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Los hombres somos una simple herramienta en las manos del Señor. Él utiliza según acorde tu corazón. Diga conmigo, el que menos uno creía es el más usado. Si no, pregúntele a David. ¿Cuántos dicen amén? Que cuando lo fueron a llamar ni se acordaba el padre. ¿Tenía algún hijo? Así tengo uno tirado por allá. ¿Cuántos fueron así en la vida? Levante la mano. Que fueron abandonados, tirados. Levante la mano. A ver. Yo fui uno de ellos. No daban un centavo. Los pastores, cuando yo era jovencito, tenía 18 años, entraba borracho a la iglesia. Borracho, decía, otra vez te borracho, me tiene cansado. Cristo vive, decía, amén. No, sacalo afuera a la calle, este loco. Mi esposa, que le mando un cariño grande, y mis tres hijos. Familia toda creyente. Ay, ¿con quién te metiste? Ese es el hijo de Satanás. Yo admito que estaba chiflado. ¿Cuántos dicen amén? Fui una persona loca. Entonces el evangélico hace 20 años atrás te veía y dice, este está re loco. Búscate otro, nena. Una chica joven. ¿Te vas a meter con este loco? Pero mucha pinta, ¿vio? No me podía dejar. O sea, siempre, siempre, por causa del pecado, he sido desechado. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo seguía. Si algún día voy a cambiar. Algún día cambié. ¿Cuántos dicen amén? Fue un momento de tener un encuentro con Dios. Muchas veces, dice, ¿cuándo va a cambiar este loco? No cambia. ¿Cuántos tienen hijos perdidos? Levanten la mano. Los que tienen hijos, familiares, personas perdidas en la familia. ¿Tienen o no? ¿O son todos hijos de la tribu de Judá? Bueno, le voy a decir algo. El peor de su casa será el más usado por Dios. Porque de lo peor, Dios hace lo mejor, dice la palabra. Ante los que sabe que Dios levanta al peor y lo hace un siervo, un hijo, una hija bebió. Porque Dios es un Dios de perdón. ¡Aleluya! ¿Quién vive? Tantos años predicando, ¿no, Facu? Yo me acuerdo que éramos más jóvenes con el pastor. Y yo le decía siempre, Facu, Dios te va a usar, pero ¿por qué? Porque conocía su corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe cómo mido a la gente yo? No por el dinero o la influencia, por el corazón. Siempre, amigo, ¿cómo está? Pastor, ¿cómo está? Un abrazo. Luciana también, cariño, afecto. Entonces uno se sentía cobijado, recibido. Ya conmigo, así es Jesús. Da cariño. Da afecto. Nunca rechaces a nadie, hermano. Nunca. Porque a veces puede venir alguien, algún perdido de aquí, sentarse ahí al fondo y tú lo miras. Ay, esto. Se sacude así. Este plebeyo. Está todo tatuado. Ay. Y yo me saco la camisa, parezco el mapa de Estados Unidos, hermano. ¡Ja! Todo dibujado. Pero llegó un día que Dios dijo, aunque nadie crea en ti, yo le demostraré a todos que yo soy el Dios que hago nueva todas las cosas. ¿Cuánto le aplaude a los que saben que ese Dios hace nueva todas las cosas y lo hará contigo, con tu familia? Apláudale a los que saben que Dios es el Dios de la restauración. ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Cristo vive! ¡Amén! ¡Charapa! Y Dios nos ha dado un ministerio maravilloso. Miles de personas. Entre las cruzadas, las campañas, estadios. ¿Cuántos mexicanos hay aquí esta noche? Levanten la mano. ¿Tenemos un mexicano? Ahí no hay. ¡Viva México! El estadio de México, 86 mil personas. ¡Mira, loco, dónde está! Gran cruzada de milagros allá en Argentina. Aparecía la foto mía y la gente que venía a testimonio chocaba, porque decía, ¡ese es el pastor! ¡Blum! O no podían creer, pero si yo a este lo conozco de hace años atrás, este es el carpintero. Te dicen, ¡amén!
Este es el que vendía tacos. Este es el que tenía, vende tortillas, qué sé yo. Pero se acabó el tiempo de ser esclavo. Y que te sientes a la mesa con el rey, porque el rey te ha mandado a llamar. ¿Cuánto sabe que el rey te manda a llamar para victoria, para sentarte en silla de reyes? ¿Cuánto le aplauda a ese Dios que sana, que libera, que es el Dios de las oportunidades? ¡Ayala! Y mientras más rudo, duro, Dios más te usa, Dios más te ablanda. ¿Cuánto dicen amén? ¿Usted quiere ser usado por Dios? No escucho. ¿Usted quiere ser usado por Dios? Aléjese del pecado, hermano. Porque eso tuve que hacer yo. Si tú quieres servir a Dios en pecado, no sirve. No tiene señal. No, el wifi no anda, hermano. ¿Me entiende? Para que la señal funcione bien, tiene que estar limpio. Para que llegue la máxima señal y potencia. Para que Dios te use, tiene que alejarte de todo lo malo, hermano. Cuida tu familia. Cuida tu matrimonio, sobre todas las cosas. ¿Cuántos puertorriqueños hay aquí? Levante la mano, a ver. Bien, dale un fuerte aplauso a Puerto Rico. Aplauda fuerte. ¿Cuántos dominicanos hay aquí? A ver, levante la mano. Vamos, dominicana, apláudale fuerte a dominicana. ¿Cuántos salvadoreños hay aquí? ¿Hondureños? Vamos todavía. ¿Qué más me falta? Perú, peruanos. ¿Dónde? Ecuatoriano. Vamos, ¿cuántos colombianos hay aquí? Vamos todavía. Costarricense, ¿cuántos costarricenses hay aquí? Levante la mano. ¿Cuántos argentinos hay aquí? Levante la mano. Vamos todavía, que estamos, ¿eh? ¿Sabe qué nos une hoy? Todas las nacionalidades. ¿Sabe qué nos une en esta iglesia maravillosa? Que ya no somos más ni hondureños, ni costarricenses, ni argentinos. Hoy somos nacionalizados, hijos espirituales del reino de los cielos, hijos de Jesucristo, lavado y comprado por su sangre. Antes le aplaude los que son hijos de Dios. Jesús libera al endemoniado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo se echa fuera un demonio? Por favor, Satanás, si no es mucha molestia. Y usted tiene ganas. No lo quiero molestar. Yo me río porque casi todos los lugares donde vamos, Facu, a veces nos terminan echando. Hace poco en Argentina sigue esta pandemia del demonio. Y nos habían prestado un lugar público donde había mucha gente inconversa. Y los llamados a la policía eran: están invocando a Satanás, Satanás, Satanás está haciendo un ritual. No, porque el mundano escucha: ¡fuera, diablo! Y empieza. La liberación siempre produce bendición y liberación para los que están poseídos. ¿Cuántos dicen amén? Y voy a enseñarte algo. Porque dice: pastor, yo no tengo demonio. Muy bien. La liberación no solo se trata de estar endemoniado y poseído. A veces son cargas. Estás cargado, hermano. Tienes muchos problemas y las cargas te están volviendo loco. Y si no las sacas y no la dejas salir, vas a estar mal. La liberación, ¿sabe qué es? Usted infla un globo y se infla. Problemas. Su vida es así, la mía. Problemas, carga, lucha. Viene mi suegra a comer a mi casa, apagamos la luz. Y se va inflando. Se infla. La liberación lo que hace es desatar y que el globo se desinfle, que tu carga sea ligera. Mucha gente sabe por qué. Mire, aquí había un hombre en New York que tenía más de 100 edificios. 100 rascacielos. ¿Usted cree que a ese hombre le faltaba dinero? ¿Sabe cuál fue la última decisión de ese hombre que tenía 100 edificios? ¿Cuál fue? Se subió al último piso de su rascacielos más alto y se suicidó. Y usted dice: ¿cómo puede ser? Todo Manhattan era tuyo, my friend. You know, give me one for me. One room, no problem. One room is good, you know.
tipo se suicidó. ¿Por qué? Porque su globo explotó, hermano. Y no supo cómo sacarse esa carga. No supo cómo liberarse. Solo Cristo da libertad a los hombres. Y eso es lo que haremos esta noche. Que seas libre de toda carga. Y puedas seguir bendecido. En paz, tranquilo. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque en Jehová estaré confiado. Pero ¿sabe cuál es el problema? Y agarra las ganas de manifestarse. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Después me van a criticar. Ese es el problema. ¿Qué le importa lo que diga fulano o mengano? Yo voy a buscar mi liberación. El día que yo me liberé hace muchos años atrás. Y todos los días nos liberamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted cree que los pastores, los apóstoles, evangelistas, los arcángeles, serafines? Porque ahora hay de todo nombre, ¿vio? Todos los títulos. ¿Usted quién es? El arcángel Miguel con una mezcla de Gabriel. ¿Cree que no necesitamos liberación? ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted cree que los pastores no tenemos problemas? ¿Usted cree que ahora el pastor y yo somos los super amigos, Batman y Superman? ¡Vamos volando! Salimos y nos encontramos algún endemoniado igual que usted. A mí me decían, pastor, una señora, ¿te va al baño? Soy un ángel, hermana. Somos seres humanos, hermano. Utilizados por gracia y misericordia de Dios. Todos los días necesitamos liberación. ¿Cuánto dicen amén? Diga conmigo, todos los días necesito sacar fuera, diablo. Yo soy un loco para eso. Me encanta la liberación. Amo la liberación. ¿Cómo entré en la liberación? ¿Quiere que le hable un poco de lo que no se ve con ojos naturales? ¿Quiere saber o no? Hace muchos años en una casa que yo tenía, Dios me permitió ver el mundo que no se puede ver con ojos naturales. ¿Cuántos dicen amén? Había un demonio que poseía la casa que yo había comprado. O sea, vivía ahí. ¿A cuánto le ha pasado algo así? Levante la mano. Sin contar su suegra, que si vive con usted. No. La suegra me van a odiar, me van a la mamá, suegrita, es una bromita. Escuche. Un demonio vivía en la casa. ¿Cuántos dicen amén? Y se hacía notar que esa era su casa. Suponer, yo me sentaba, miraba la televisión, ponía un partido de fútbol. Ay, ¿usted mira el partido? No, yo no, solamente miro a Moisés cruzando el Mar Rojo todos los días. Y me cambiaba la tele, tac, 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 tac. Las luces, tac, 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 se prendían, se apagaban. Y hay algo raro. ¿Cuántos dicen amén? Y el espíritu inmundo siempre va a agarrar a la persona más débil de la familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiende? Que en ese momento esté pasando una situación, ¡fra! Ahí se mete. ¿Me entiende? Siempre Satanás ataca al más débil. Y siempre Satanás, para poner mal al que está bien, utiliza al más carnal y endemoniado. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, antes de predicar a su pastor y a su pastora, toda buena noticia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe los llamados que tuve antes de venir a predicar, Facu? Tin, 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 tin. Todos malos. No los atiendo. Ya los leía. Pastor, se está muriendo. No los atiendo, los voy a atender después de terminar la prédica. Porque son utilizados por el diablo para sacarte la fe. ¿Cuántos dicen amén? Satanás no quiere que esté aquí esta noche, hermano. Por eso estoy feliz. Porque cuando Satanás te ataca, te ataca, te ataca antes de llevar liberación, es porque algo grande sabe que va a ocurrir en este lugar. Antonio, aplaude los que saben que esta noche Satanás va de guerra, de guerra, de guerra, de guerra. ¿Quién vive? Lo único que usted tiene, porque viste, hay veces que vienen. Quiero hablar con el pastor. ¿Qué le pasa, hermana? Tengo una queja. Espere a que termine culto. No sea utilizado por el diablo. ¿Cuántos dicen amén?
Lo único que yo recibo antes de la prédica son ofrendas. ¿Cuántos dicen aleluya, gloria a Dios? ¿Eh? Pastor, ¿quién habla con usted? ¿Quién es? ¿Una hermana le trae un cheque? Por favor, adelante. Porque eso te alegra, ¿o no? Puedo pagar los gastos de los biles. Pastor, ¿quién habla con usted? ¿Quién es? La hermana Pepa se quiere quejar de que no hay papel en inodoro. Atendé la voz, hermano. Porque son enviados para sacarte la fe. ¿Cuántos dicen amén? Hay hermanos que son usados por Dios y hay hermanos que son usados por el diablo. ¿Por qué? Porque están. Huélalo, hermano, al lado. Huélalo. Huélalo. ¿Tiene olor a qué? ¿Tiene olor a espíritu o tiene olor a churrasco tremendo? Welcome. Welcome, this is your house. Justo la que le hablo no sabe inglés. Y mi inglés es malo. Bienvenida. Esta es su casa. Amén. Amén. ¿Cuántos saben que hay una noche de liberación linda? ¿Quiere que vayamos a liberar o seguimos un poco más? No, espere, vamos un poquito más. Ah, que ya mañana me voy. Escuche. Las cosas se movían solas en la casa. Explotaban, las luces explotaban. ¡Bum, bum, bum, bum! Atacaban a la pastora, la ahorcaba, el bicho, el demonio, la ahorcaba. Y tenía que dormir con la luz prendida porque la atacaba a mi esposa. No éramos ni pastores, yo ni idea que iba a ser pastor en esa época. ¡Dicen amén! Pero diga conmigo el proceso de Dios. Yo necesito dormir con todo apagado. Si hay una luz, no puedo dormir. O sea, como hablábamos hoy con Facundo, el diablo siempre va a hacer cosas para molestarte, para robarte el descanso, la paz. ¿Cuántos dicen amén? Problema, 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 problema. Iba mi madre a mi casa. ¡Ay, hijo, alguien me pegó en la cabeza! Y no había nadie en la casa. Digo, ese este demonio me tiene repodrido. Estoy cansado. Estaba cansado, hermano, porque eran todas y me venían todas a molestar a mí, a quejarse de lo que el demonio les hacía. ¿Cuántos dicen amén? Y yo, ¿qué quiere que haga? Yo me acuerdo que una noche agarré una escopeta que tenía en la casa y salí así. ¡Debe tener cansado! Lo buscaba. ¡Salí ahora! Diga conmigo, nuestras armas no son carnales. ¿Cuántos dicen amén? Pero no era ni pastor, tenía 2 años de convertido. Llamo a unos hermanos, le digo, hermano, vengan a la casa, vamos. Ni le dije que había un demonio, le conté a uno que otro, si no, no iban a ir. Vamos a hacer una vigilia, traiga la guitarra, todo. Déjalo que te toque. Empezamos con la luz de la casa. ¡Bluh! No quedó ni uno, porque ya se habían enterado. Se fueron todos. ¡No se vayan! Le decía. Rajaron todo. Me estaba volviendo loco. Llamo al pastor, digo, pastor, ayúdeme, porque acá hay un demonio que está reclamando que la casa de él y se hace notar. Va y ora, escuche bien, va y ora en el jardín del fondo de la casa. Y yo siento algo feo por acá, mirá. No sé, era pasto, no había más que pasto, ¿ok? Un día, escuche bien, llamo para hacer en la pared con el vecino, ¿sí? Vamos a hacer una pared, hermano, así no te veo ni vos a mí ni yo a vos. Así estamos contentos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen vecinos endemoniados? Levanten la mano, ¿eh? ¿O no? Vamos a poner de acuerdo. Encima eran todos budistas, eran. No, 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 sabés la que vivía en esa casa. A las 2 de la mañana sonaban las bimbala, 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 bimbala. Todos estaban ahí bailando. No, no, un desastre. Cuando hacemos el paredón, escuche bien. Cuando hacemos el paredón, me llama el que estaba construyendo y dice, señor, señor, venga. Cuando voy a ver una copa así, hermano, así, con un trapo rojo y adentro todas fotografías. Diga conmigo, brujería. Witchcraft. ¿Cuántos iban a los brujos acá? Levanta la mano. ¿Una sola? O sea que el brujo se moría de hambre porque no tenía cliente acá.
¿Cuántos? Y no tenga vergüenza. ¿Cuántos iban a visitar a los brujos a que le lean las manos, la tarotista, hipnoticista, qué sé yo, chantista? Bueno, la ignorancia del ser humano cree que va a esos lugares que le van a hacer bien y termina aceptando peor. Toda puerta que no sea del evangelio te lleva a las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Toda religión que sea la palabra del evangelio te lleva a las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? No existe ni el budista, ni el musulmán, ni el Hare Krishna, ni el ateo. Solo hay un solo Dios, un solo mediador entre el cielo y la tierra. Y su nombre es Jesús, su nombre es Jesús. Antonio, aplaude los que saben que solo Cristo sana y salva. ¡Solo Cristo! ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¿Cuántos eran católico, apostólico, romántico aquí? Levante la mano. Yo también iba. Dígame si no hace un frío de loco adentro de esas iglesias, hermano. Es una morgue, porque no está el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Puede hacer 100 grados afuera y entras adentro de la iglesia católica, te congelas, hermano. Te sentás y salís frisado. Un día fui a Italia, acompañando al apóstol en Palermo, que ha sido un encuentro sobrenatural, y Dios me dijo: te vas a verlo al Papa. ¿Cómo? Vas a verlo al Papa. ¡Amén! Le puse la camiseta argentina y me fui al Vaticano. Buenas, soy argentino, vengo a exigir a verlo al Papa, porque el argentino me tiene que atender. Tengo un mensaje de parte de Dios. ¿Cuántos fueron al Vaticano alguna vez? ¿Fue? Es la casa de Satanás, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Facu, hay estatua de 20 metros, 50 metros, 10 metros, pero estatua, miles de personas. Me dice la seguridad: Papa no se encuentra, pero puede atender monaguillo. Venga, viene un español, un cura. Me dice: ¿qué necesita, hijo? Tengo un mensaje para usted y para toda esta gente que está aquí. Dime, hijo, este lugar es tan demonizado. ¿Cómo? Este lugar, me dijo el Espíritu Santo, que le diga que está endemoniado porque está lleno de idolatría. Y hasta que no saquen las estatuas, el Espíritu Santo nunca vendrá a este lugar. Pero no sabía qué decir. Yo le vengo a decir lo que Dios me mandó a decirle. ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu hermano: ve, Jonás, ve donde Dios te mande, porque te va a tragar la ballena. ¿Cuántos dicen amén? Cuando salí, levanté las manos en medio del Vaticano: ¡diablo, fuera! Atamos, reprendemos todo espíritu de idolatría, que caiga por tierra. Y me fui. Me dijo: ahora te vas a Francia, a París, a la iglesia de Notre Dame, otra iglesia católica, la más grande de Francia. Sí, ¿qué tal? ¿Me puede atender el cura general? Sí, s'il vous plaît, merci beaucoup, s'il vous plaît. ¿Usted habla francés? No, bueno, traductor. ¿Cómo le va, cura? Está todo grabado, mírenlo en YouTube. Ponga Milazo Alemán y el loco en el Vaticano, está todo. Digo, ¿usted es el cura mayor? Sí. Vengo a decirle algo. Sí, señor, ¿qué? Este lugar es tan diablado. ¿Cómo? Este lugar es tan diablado. Mucha idolatría, mucho pecado. Vuélvanse al evangelio y Dios los va a perdonar. Me fui. Ya conmigo, cuando Dios te manda, Dios te respalda. Pasó un año y medio. ¿Qué pasó con la iglesia de Francia, Notre Dame? ¿Usted se enteró o no? Perdón, ¿cómo? Después de 100 años se quemó por completo. Italia, Roma, sismo. Cantidad de iglesia católica destruida una arriba de la otra. Hijo, cuando Dios te mande a liberar a alguien, no tengas temor. Ve y haz lo que Dios te ha dicho, porque Él respaldará. No ha sido tú, ha sido Él. Aunque parezca loco, ve y predícale a todo el mundo que hay un Cristo que ama, que libera. Antonio, aplaude los que ama ese Cristo de poder. ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y para culminar y pasar a lo mejor, al plato fuerte. Me voy preparando. Saqué la brujería, la puse en una bolsa, pasó el basurero, le digo: llévese esto. La casa fue libre. Nunca más no pasó nada. Y la vendí. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que sacar de tu vida cosas ocultas que tú no sabes que todavía están ahí.
¿Cuánto dicen amén? ¿Está bien, hermano? Sí. Usted no sabe por qué está mal, por qué está enfermo. El 90% de las enfermedades son espíritus inmundos. El otro 10% es una prueba de Dios. ¿Cuánto dicen amén? El muchacho estaba endemoniado, ciego y mudo. Fue libre, se sanó. El demonio sale, se va la enfermedad. ¿Cuánto dicen amén? Lo criticaban, los judíos decían, este es Satanás. Toda unción que no se porta al religioso siempre la va a criticar. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sabe las veces que han dicho, no, ese Soleimán es demonio, demonio, ese es Satanás? ¡Fuera, diablo! ¿Cuánto dicen amén? Yo estaba con el diablo, pero ahora estoy de la vereda de enfrente. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Cuánto le aplaude a los que son nueva criatura por la sangre de Cristo? ¡Tarapaya! ¿Está preparado para ser libre? No, no, ese amén es muy pobre. ¿Está preparado? Lo que vamos a hacer ahora es todo lo que aprendimos ponerlo en acción. Usted no tenga miedo. Amén. Usted no se contenga. Porque si te dice, no. No se va a ir. Usted tiene que permitirle al Espíritu Santo que se vaya. Muchos vienen con demonios en sus espaldas. Y quiero terminar con esto. Come here, big man, come. Necesito a alguien chiquitito. Vení vos, hijo, vení. Sí, sí, usted. Adelante, bienvenido. Esta es una película de Steven Spielberg, amén. Subite a caballito de él. Dale, grandote, que vos podés. Acá hay lomo para rato. Subite, subite. Así. Así, así, subile ahí, pa, y agarralo, ahí eso, dale, cargalo ahí. ¡Ah! Muchos vienen así, vienen con carga. Él es un buen chico, amén, solo es una obra de teatro. ¿Cuántos dicen amén? Vienen con sus demonios, se sientan, aplaude, el demonio aplaude, canta, lee la palabra, después le dice, vámonos. El demonio no tiene problema de leer la palabra, de cantar. Cada vez que Jesús liberó, le ordenó explícitamente, ¡sal fuera, diablo! Y fue libre. Cuando ejercemos eso, suéltalo. Ve corriendo para allá. ¡Ah! Salí corriendo. ¡Shh! Running, running. ¡Ah! ¡Sharapa! Vas a echar fuera demonio junto a tu pastor. Escucha lo que te voy a decir. Pégate a él hasta el último día. Amén. Absórbelo, honralo, cuídalo a él, a la pastora, a sus hijos. Porque él me fue a buscar. Y cuando lo vi, Dios me dijo, este es un guerrero. Tú eres el cuerpo de Goliat con el corazón de David. Prepárate que Dios te va a usar para la liberación. Amén. ¡Shatalamahabaya! ¿Cuántos están preparados para la guerra en esta noche, vicepastor? Quiero guerra, quiero ser libre. Ponte de pie si quieres ser libre. Ponte de pie. Gracias por estar conectado al canal del Centro Familiar de Adoración. Espero que esta predicación te haya sido de mucha bendición. Tienes la opción aquí de poder suscribirte a nuestro canal y estar notificado de cada evento en vivo y cada transmisión que hagamos en vivo. También puedes ayudarnos a que el reino de los cielos pueda ser extendido en esta tierra. Aquí también tienes la opción para poder dejar tu semilla y ayudarnos a que el reino del cielo crezca. Te bendecimos.